Bienvenidos a Alerta Tren, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte. Esta noche, nuestro artista invitado es Esteban Meloni. Debe ser la primera mujer que conozco que no trata de parecer lo que no es. Y es un mérito eso. Sí. ¿Mm? Y es la primera vez que yo no trato de parecer lo que no soy. Extraño tener al lado una mujer viva. Pero mi amor. Estoy embarazada. No va a decir nada. Yo no puedo pensar en dejar el ejército en este momento. No puedo. ¿Por qué quieres que me quede? ¿Qué sentido tiene seguir estirando esto? Tienes que estar sola, tenés que estar en paz ahora para poder No pensar. Es que yo tengo paz cuando esté con vos. Bueno, vas a tener que aprender a tener esa paz sola. Si querés que llame a mi papá, yo lo llamo, no tengo ningún problema. Yo estuve pensando en lo que me dijiste. Tenés razón. Tengo un hijo que no veo nunca. Un padre que hace 10 años que no hablo. Un hermano que vive en España. Toda la gente que quiero se termina alejando. Yo no quiero que pase eso con vos. Entonces, si vos querés, yo lo llamo a mi papá. ¿Querés que lo llame? ¿Sí o no? Superficie es calma como un lago, pero abajo, abajo tiene abismos. Les presento a este gran colega, actor, Esteban Meloni. Señor, mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿En qué momento de la vida estás, Esteban? Llegando a la mitad de la vida. Sí, bueno, es como un número, pero también es verdad, ¿no? Es como en el momento en que uno mira para atrás y dice, bueno, hice todo esto, todo este recorrido y queda todo esto. Y sí, como empezando como a ver un poco... lo que uno logró y también todo lo que falta. Te viniste desde Bahía Blanca, sí, buscando un sueño, sí, siempre con alguna convicción, ¿no? Siempre fue eso lo que querías, trabajar como actor. Sí, 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 así como muy... Pero tuviste que hacer otras cosas en el medio. Sí, de todo un poco, como todos. Pero sí, era como muy un objetivo muy claro. Sí. ¿Qué pasó desde 90, 60, 90 hasta las viudas e hijas del rock and roll? De todo. 90, 60, 90 fue uno de los primeros... No, el primer bolo creo que hice. Sí, en el, no sé, 90 y pico, 96 creo que fue. Que en Canal 9 todavía se hacían esos castings multitudinarios que se hacían colas eternas. Bueno, ahora como que se volvió a eso un poco, sí, pero... sí, y... Hacía cualquier cosa porque era como que necesitaba, quería probarme y trabajar, ¿viste? No tenía mucha idea de por dónde, no había mucha información tampoco, entonces era como que yo iba. Y bueno,
pero estuvo bueno. Más allá de la calidad de tu trabajo, porque sos muy buen actor y por suerte se te está reconociendo como muy buen actor en todo lo que haces. Si hay algo que te caracteriza es la cantidad de cosas que haces, porque es como que no parás. Cualquiera que revisa tu currículum dice, ¿este chico en qué momento descansa? Porque hiciste un montón de películas en los últimos años, series de televisión, sí. Un montón de teatro, ¿no parás? Sí, hay muchos actores que trabajan mucho también. Yo no sé si... Creo que... A mí lo que me sorprende mucho es como la continuidad en el teatro. La continuidad en el teatro... Que ahí sí siento que es como muy loco cómo se fue dando de una obra a otra obra a otra obra sin casi descanso. Sí. En los últimos 8 o 9 años. Que fue todo así como... Y además, todo... trabajos donde es imposible decir que no, porque son obras que uno, yo por lo menos las soñaba cuando era más chico, las estudiaba en las clases de teatro, o son clásicos, o el elenco es increíble, o el director, o siempre hay algo que es imposible decir que no. Entonces, digo, hay que decir a todo que sí, no a todo, pero a la mayoría, por eso te digo, solo en teatro siento que está esa cosa de que es impresionante la cantidad, porque yo mismo lo siento. Porque además lo siento en el cuerpo, el teatro vos sabés cómo es, que demanda mucho más que todo y hay que estar ahí presente todos los días y, sí. Y con una energía muy, 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 muy arriba y muy disponible. Y eso a lo largo de los años se es como te entrena muchísimo, pero también yo no paré, hace 8 o 9 años que no paro de hacer una temporada tras otra y eso también lo estoy sintiendo y también tengo ganas de parar un poco el año que viene. Como, sí. Estar un toque más tranquilo con el teatro. Sí. Porque siento que es algo muy exigente que también te impide hacer otras cosas, ¿no? Como viajar, estar con la familia, compartir cosas, viste, normales como un domingo, un asado, no sé, como cosas así. ¿Tu familia sigue en Bahía Blanca? Sí. ¿Y tenés muy poco tiempo para verlos? Y sí, porque, bueno, al hacer función de miércoles a domingo, queda lunes y martes, y bueno, y es como muy poquito tiempo para viajar, entonces uno lo va postergando, pero bueno, nada. Muy contento, muy agradecido por claro. Todo. ¿Y sentís orgullo de todo el camino recorrido? Sí, claro, sí. ¿Qué te pasa con vos mismo cuando te ves en la pantalla? ¿Te gustas? A veces me gusta y a veces no, depende. No tengo problema en reconocer cuando me gusta y cuando no. No creo ser objetivo porque es muy difícil ser objetivo con uno mismo y uno se ve cosas que nadie ve, pero también es cierto que los demás ven cosas que uno no ve y también hay que escuchar la opinión de los demás. Pero sí, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Es normal. ¿Y hay algo de lo que hayas hecho que de lo que realmente te sientas muy, muy contento o que te haya gustado el resultado final? Esto fue una joyita para mí en mi carrera. Bueno, vengo de hacer un musical que para mí es un género que nunca había hecho y que para mí es como fue un desafío muy grande. Entonces, a ver, fue como una maratón que empezó el año pasado en octubre, cuando me llamaron para escucharme cantar, para ver si podía cantar o no podía cantar. Y ahí empezó toda una locura que, bueno, ensayamos todo el verano, estrenamos en marzo y e hicimos como 200 funciones. ¿De qué obra? De Lab Music. Y fue cantar al lado de Elena Roger con un semejante equipo de profesionales, con Gardelín en la dirección musical y con la música de Kurt Weill, que es uno de mis compositores favoritos. Sí. Fue como algo que, no sé si vos me preguntabas hace un año atrás o un poquito más, no sé si te hubiera dicho que podrías hacerlo. Claro. Y me di cuenta que lo deseaba mucho, que fue un proyecto que apareció, no, yo no lo busqué, pero apareció y como que el proyecto me vino a buscar en algún punto. Y evidentemente, nos necesitábamos, digo, el personaje necesitaba algún actor que lo pudiera hacer y yo quería hacerlo y bueno, y con mucho trabajo se dio. Entonces, eso me da como mucha satisfacción haber terminamos hace 2 semanas nada más,
y me da como mucho orgullo haberlo logrado. Más allá del resultado concreto, sino como de haberlo transitado, de haberlo habérmelo metido en el cuerpo, de haberlo, sí. Viste, como fue una responsabilidad muy grande. ¿Volverías a hacer un musical ahora? Sí, claro. Sí, me encanta, me gusta cantar, me gusta la música en el teatro, digamos. No sé si el género musical es como lo que más quiero hacer, pero sí, creo en que el teatro y la música van juntos y son casi inseparables, ¿no? Como, y el actor y el canto, o el actor y el baile, digo, como está todo muy, muy relacionado. Contame, ¿qué estás haciendo ahora, Esteban? Ahora estoy haciendo Otelo, el jueves estrenamos Otelo en el Teatro San Martín, en el Teatro Regio, que depende del Teatro San Martín, porque como está cerrado San Martín, se hace en el Teatro Regio. Sí. La dirige Martín Flores Cárdenas, está Guillermo Arengo, Vanessa González, y un gran elenco, Laura López Moyano, somos como nueve actores. Toto Castiñeira, Javier Pedersoli, Florencia Vergalo. Un montón. Somos unos cuantos. Y una banda en vivo también, o sea que también hay música en vivo. Bueno, acabamos de estrenar, estamos hasta diciembre, precios muy populares, que eso me encanta porque... Vayan a ver el teatro. Los jueves sale 70 pesos. ¡Qué bien! Y es un gran espectáculo, es un espectáculo con un despliegue escenográfico, lumínico, visual, una banda en vivo, con actores de primera. Sí. Es un gran espectáculo a 70 pesos, eso me da muchas ganas de que se llene todos los días. Y los días normales sale 140, que también es baratísimo. Digamos. Sí, qué bueno. Esteban, leí por ahí que te gustaría en algún momento irte a vivir a Europa. ¿Seguís con esa idea? No vivir, hacer experiencias, que lo vengo haciendo un poco, como de estar un par de meses allá, volver, ir y volver. Puntualmente España, pero porque tengo familia, tengo amigos y es un lugar que me gusta mucho estar, me siento muy cómodo. Y bueno, es el mismo idioma, digo, se puede trabajar también allá. Sí, a veces tengo esa necesidad de salir un poco, ¿no?, de acá y... esto que te decía antes de haber estado tan atado a Buenos Aires tantos años, nada, no, me dan ganas como de mover un poco. Pero no irme a vivir definitivamente, no, para nada. Me encanta mi país y me gusta trabajar acá y estar acá y la gente y todo. ¿Qué sueños tenés? ¿Objetivos? Aunque no tengan que ver con tu vocación, o sí. Pero ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué cosas te gustaría cumplir? No, me gustaría estar más en contacto con la naturaleza, que es algo que cuesta cada vez más. Estar como más tranquilo y más, poder disfrutar más de la naturaleza, de la familia, de los afectos. ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan tanto de este medio, que tiene sus gajes como todos los oficios? Me gusta que es lo que me permite ser yo, estar en un escenario, decir cosas en un escenario, cosas que yo creo que son importantes o que me dan ganas de decir o de comunicar. Y después la gente, las personas que yo conocí en el medio, que me han enseñado, y gente grosísima, como de grandes personas, sabias, que me han dejado cosas muy importantes, buena gente. Y después lo que no me gusta, bueno, ¿ves? ¿Qué sé yo? Hay de todo. Sí, es un ambiente, ya lo sabemos, se puede decir competitivo, pero yo creo que todos los ambientes deben ser así. Son más las cosas buenas que las malas. Si hay algo que es una consecuencia de este trabajo, que si te metes mucho y estás muy metido, quedás medio afuera de la realidad. Y eso no está bueno, me parece, para nadie. Pero si sabes más o menos, si estás atento, estás conectado con lo que pasa afuera y no compras todo lo que te vende el medio, me parece que no hay ningún peligro. Es un tema de... estar atento nada más. ¿Qué cosas te bajan a la realidad? ¿Tenés momentos que hagas otra cosa que no sea actuar? ¿Tenés un hobby?
Sí, qué sé yo, me gusta correr, me gusta cocinar, me junto mucho con amigos, la familia ni hablar. Esteban, yo vi el principio de Arquímedes, sí. Me pareció excelente tu trabajo, que además implicaba un desnudo. Sí. ¿Qué fue tu primer desnudo en teatro, por lo menos? El segundo. ¿El segundo? Sí. ¿Frontal? Sí, sí, el otro era hasta peor. ¿En dónde fue? Sí, en una sala muy chiquitita, en el off, hace muchos años. Sí. Pero bueno, también había un desnudo. ¿No tenés problemas con la exposición así del cuerpo? O sea, obviamente, sí, me pasan cosas como a todo el mundo, pero se ve que no lo tengo, porque si no hubiera hecho dos desnudos. Claro. No. El principio de Arquímedes. Pero te pregunto esto porque yo antes del estreno te encontré en un gimnasio. Y ah, es verdad. ¿Te acordás? Te encontré en el gimnasio y te pregunté. No, tenías que estar bien. ¿Estás entrenando? Sí, 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 porque tengo un desnudo. No, pero no era por el desnudo, el entrenamiento solamente, porque yo en la obra estaba con una malla de, sí. de era un profesor de natación. Y en realidad no importaba cuando me sacaba la malla o no, digo, era contar que el tipo hacía, era un nadador, entonces claro. Eso era lo que más me preocupaba, más que el desnudo. Digo, sí, fue una preparación muy, muy intensa. Obviamente es de mucha exposición, pero después cuando lo terminás haciendo, lo que te decía, el principio de Arquímedes era un texto que era increíble. Era imposible decir que no porque había un desnudo. Claro. Es tan buena la obra, todavía sigue estando en cartel. Digo, es tan buena la obra que no importa, hay que hacerlo. O sea, a veces pesa más lo otro, ¿viste? Como decir, no, esto hay que hacerlo. No importa si hay un desnudo, si no, si por ahí es incómodo. Sí, obvio, pero pesaba mucho más lo otro. Y después en el momento en que estás en las funciones y ya pasaste la primera vez o la segunda que lo haces, para mí era un cambio de vestuario más. Tenía tantos, era todo tan rápido, tan vertiginoso que cuando... En un momento me daba cuenta y ya había pasado. Claro. Era como, no era importante dentro de... Pasaba a otro plan. Claro, era como, había que hacerlo. Esteban, fue un placer charlar con vos y conocerte un poquito más. Bueno. Vayan todos a ver Otelo. Sí, Otelo de jueves a domingos en el Regio. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos con un gran actor que la está rompiendo, Mike Ferrario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Un gusto. Igualmente. Bueno, estamos felices de tenerte en el programa, con todo este éxito que estás viviendo. Contame un poco cómo empezaste, cómo fue todo esto de combate. ¿Fue algo rápido y explosivo? Sí, bueno, yo soy modelo de los 18 años, pero bueno, justamente me enteré de este casting. En la primera temporada encima yo estaba trabajando fijo, nada que ver. Y bueno, me animé para la segunda ya, ¿entendés? Que me habían echado de ese trabajo. y bueno, en un consultorio médico administrativo. Estaba estudiando, qué sé yo. Después mi vida dio un giro así 360 grados. Y bueno, la verdad que por suerte, porque me encanta todo lo que estoy viviendo y todo lo que se va dando, ¿no? Recién hablábamos antes de la nota de que eras atleta, o sea, te dedicabas a los deportes, te gustaba el ejercicio físico, pero bueno, me imagino que combate te habrá... es una gran exigencia física. Sí, me vino como anillo al dedo porque justamente no era un programa de cocina ni mucho menos. Justamente siempre hice deportes desde extremos, como surf o lo que sea, hasta boxeo, fútbol, atletismo, en el colegio rugby, volei, lo que se te ocurra yo lo hice y la rompía. Así que bueno, el combate me llegó la hora y la rompí todo. Te abrió un montón de puertas. Sí, sí, justamente tuve bastante pantalla, ahí estuve de la temporada 2 a la 5 y bueno, igual la puerta no está cerrada, justamente ellos siguen sumando temporadas y qué sé yo, pero yo estoy armando mi camino por afuera, ahora más que nada por el lado del actor. Que bueno, que estoy ensayando para dos horas, una ya estrenamos, no sé si puedo decir algo. Sí, obvio, entonces queríamos saber todos tus proyectos, en qué nos vamos a encontrar ahora. Justamente, todos los sábados estoy en el Teatro Empíreas haciendo con Santiago Valle y Rocío Marengo y gran elenco, especialista en señoras. Acabamos de estrenar este sábado pasado, mucho nervio tenía, pero bueno, ya se dio, ya está. ¿Primera vez en las tablas? Claro, era mi debut, el re-debut de Santiago después de un tiempo, así que todos muy nerviosos, todos muy contentos a la vez, fue algo muy lindo. Y bueno, este sábado seguimos, y la otra que estoy ensayando es justamente en este teatro, las de... Teatro del Cubo, para los que no lo dijimos. Ah,
Claro. Bueno, las de Juan Paya, viste que siempre arrancan acá. Sí. Después se van para los mejores teatros, pero estoy ensayando Stoker, que es justamente la que viene después de Chicos Católicos. Y bueno, bajo la dirección de Pablo Drigo, gran amigo y director. Bueno, así que la actuación es como lo próximo, ¿no? Tu objetivo principal. Voy por partes, porque realmente también había empezado con canto, no solo como solista, sino con armando como una banda muy de a poco, pero pasos, digamos, cortos pero firmes, con mi hermana, que muchos ya lo conocen, ya la conocen, se llama Julieta Ferrario, y bueno, se va a llamar dúo la banda. Estamos grabando temas, covers, haciendo temas propios también, así que se viene con todo. O sea, de cara al verano, bien arriba, este viento nunca más, por favor, primavera, estamos ya. Viene completo. Bueno, y te vimos en muchas marcas de ropas también, que contanos un poco, porque Alerta tiene un programa, o sea, es de moda, de arte, y cómo te has sido modelo, cómo te ves en ese rubro. Bueno, hice varias campañas ya. La más top hice para una marca deportiva llamada Dual Power, que estuvo muy buena con Virginia Gallardo. Al principio de año tuvo una prensa tremenda, por todos lados salió. Y bueno, después soy cara también de varias más. Pero bueno, siempre toca de tenorio ahí bancándome. Realmente, bueno, puedo describir. Contar así, ¿cuál es tu estilo? Siempre ahí conmigo, hace un año que tengo contrato y no los largo más, no me sueltan más. Así que... ¿Cuál es el estilo Mati Ferrairo? A ver, jean, cap. Acá tengo mis jeans joggers, que son medio así como apretados acá abajo, ¿no? Bueno, después me encantan las botas, todo tipo de botas, desde más formal a más informal. Estas son topper Bolivia más informales, digamos. Después, bueno, una marca que últimamente me está vistiendo es Bros, que viene surgiendo hace un montón de años. Tremenda marca y está como muy, viste, de vanguardia, muy ahí, viste. Todo lo último lo traen de afuera, pum, pam, ¿entendés? Y bueno, esta camperita justamente es de Toca de Tenorio, que la verdad que también. O sea, siempre marcan tendencia y me gusta ir por ese lado a mí. Bueno, y para saber, contanos cómo ves Combate, ¿qué te parece? ¿Quién va a ganar? Claro, de afuera. Y ahora van por la temporada 6, cambiaron el formato, fueron a los fines de semana, no es antes de lunes a viernes con el formato que yo venía dando, claro. Ahora ella está de conductora, nada que ver, antes era capitana. De la 1 a la 6 tuvo un formato y ahora cambió justamente la séptima, que es la que está ahora. Y es como más larga, ¿viste? Y realmente, ¿viste? No sé cómo van, la verdad, pero... Además que fue cuna de un montón de hoy estrellas o de gente que le fue muy bien Combate. Fue como... Tal cual, bueno, sí, hablemos de mi compañera Flor Viña, que ahora está bailando ahí en el con Tinelli. Realmente, bueno, baila muy bien. Justamente cuando te llega la hora tenés que estar preparado. Ella estaba preparada. ¿Y sentís que llegó tu hora? Siento que está siendo mi hora, pero me falta mucho más, ¿viste? El despliegue de... Claro, que recién empieza y tengo que demostrar y tengo que hacer las cosas bien y tengo que crecer. ¿Entendés? Y un montón de, así de cositas. Bueno, la verdad que un placer. Me encantó charlar con vos. Sí, bueno, hablo hasta por los codos siempre que me preguntan y me dan el espacio. Es un entrevistado fácil. No, muy bien tu labor, así que me encantó el espacio. Seguimos con el programa, gracias. A full, muchas gracias por el espacio. Y ahora sí, en exclusiva, un adelanto de mi nuevo videoclip. Quiero. Es hoy, no quiero televisor, quiero salir a pasear y cantar esta canción. La vida no va a esperar si no comienzas a actuar, solo es cuestión de tomar una decisión, perder la razón y entender que todo es temporal. Quiero relajarme y vivir, disfrutar cada segundo de lo que la vida quiera darme. Quiero entregarme a sentir la aventura en cada segundo de mi tiempo en este mundo. Quiero cada segundo de mi vida, quiero. Oh, si quiero. Quiero mirar hacia el sol,
verle la cara a Dios, gritarle que soy feliz y seguirá siendo así. Es hora de despertar, no hay tiempo para pensar. Si vas o si te quedas, entraré en acción para estar mejor. Solo hay que tomar la decisión. Quiero relajarme y vivir, disfrutar cada segundo de lo que la vida quiera darme. Quiero entregarme a sentir la aventura en cada segundo de mi tiempo en este mundo. Quiero sentir todo el placer de amar cada segundo, porque sé que nunca va a volver. Y quiero cada segundo de mi vida. Comienzas a actuar, solo es cuestión de tomar una decisión, perder la razón y entender que todo es temporal. Quiero relajarme y vivir, disfrutar cada segundo de lo que la vida quiera. Esto fue todo por hoy, gracias a Bydeep por vestirme y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la quinta temporada de Alerta Trend. A brand new day is coming, time to open your eyes.